Bueno, esto fue Mundo Rosa, que tanto nos gusta, y ahora es momento de hablar de la medicina holística. Mucho hemos hablado del tema, pero muchos no conocemos sobre el tema. Es por eso que aquí se encuentra un experto. Marcelo, quiero darte la bienvenida a Mañaneros. Quisiera iniciar que nos expliques este término. ¿Qué quiere decir holístico? ¿A qué se refiere? Hola, soy Marcelo Reyes del Centro Holístico Purama. Vengo a describir lo que es la medicina alternativa holística. Holística quiere decir un todo que es cuerpo, mente, espíritu. Okay. En lo holístico tenemos diferentes técnicas que nos pueden ayudar al equilibrio del cuerpo, la mente y el espíritu, como es la quiropraxia, la digitopresura, la acupuntura, reflexología, el shiatsu y otras técnicas más para el equilibrio del cuerpo y la mente. Perfecto, entonces, ¿cómo vamos a iniciar? En este momento vamos a hacer una práctica con nuestra amiga, equilibrando lo que es la columna vertebral, una de las técnicas que utilizamos en el centro holístico. Y vamos a, esto nos ayuda para equilibrar lo que es la parte del cuerpo, específicamente la columna vertebral. Perfecto, ¿cómo lo hacemos? Vamos a revisarle y encontramos aquí que el un talón está más grande que el otro. ¿Y eso quiere decir, qué quiere decir? Quiere decir que está con una escoliosis, y la quiropraxia nos sirve para trabajar lo que es escoliosis, hernias discales, lumbalgia, ciática y otros problemas más como dolores menstruales. Entonces vamos a equilibrar la columna e igualarle la columna, que es un desplazamiento de la primera vértebra. ¿Esto no es doloroso? No es doloroso ni invasivo. ¿Y esto necesita un tratamiento largo? ¿Es algo extenso? No necesita mucho tiempo. Y nos ayuda a equilibrar la columna vertebral, igualando todas las vértebras, corrigiendo las vértebras que se han desplazado. Y estamos corrigiéndole en este momento el Atlas. Para que nuestras televidentes sepan, lo que está haciendo en este momento no tiene ninguna inyección, no tiene absolutamente nada, ¿verdad? No, Cuéntenos un poquito sobre... Es natural, no es doloroso, no es invasivo y no utilizamos medicamentos. Y toda enfermedad está atravesando por la columna vertebral. Están igualados los talones. ¿Y cuáles son los corregido? Puntos? ¿Tú sabes ciertos puntos que son los que hay que topar? ¿Por se qué utiliza esos puntos? Porque esos son los que ayudan a equilibrar la energía, y con el martillo neurológico lo que hacemos es igualarle el Atlas, que es la primera vértebra, y igualamos todo. Ahorita vamos a hacer un reajuste de las vértebras, a ver, corrigiendo todas. Vamos a trabajar. ¿Cómo lo hace? Vamos a trabajar corrigiendo la columna cervical. Muy bien, ¿y del otro lado? En este momento vamos a corregir la columna dorsal. Eso sonó, yo escuché. Eso sonó, croc, croc, croc. Esto se lo puede realizar a una mujer embarazada, tal vez que tenga algún dolor, venga por acá. Por favor, Marcelo, se tenga puede, algún dolor. Se no puede, sé. Ponte de lado. Se puede realizar en cualquier edad, a niños, mayores, ancianos. Se puede utilizar en mujeres embarazadas, no tiene ningún problema. No es invasivo y ciertos casos que tal vez no podemos trabajar. Por ejemplo, si yo siento que... ¿Qué es lo que más o menos yo podría sentir? ¿Qué síntomas tendría usualmente, que tener como para poder... Usualmente son problemas de lumbalgia, problemas migrañas. Trabajamos con lo que es la quiropraxia. La migraña, por ejemplo, ¿cómo la trabaja? Igualmente, corrigiendo toda la columna, al corregir la vértebra, la columna cervical, hemos trabajado, hemos desbloqueado la energía, por lo tanto hay una curación de lo que es las migrañas. Perfecto. Vamos a trabajar la columna lumbar. Como podemos ver, solamente son ciertos movimientos, como nos decía Marcelo, no son dolorosos, pero eso ayuda muchísimo para que nosotros quedemos pero perfectos. Así que Negrita, si usted quiere que esté embarazada, baje Negrita Bella y aquí le dejan bien ubicadita. Los dedos de los pies también sonaron. Vulgarmente nosotros lo decimos cuisitos. ¿Cómo se llama? Le podríamos llamar quiz, pero al momento es un aire que está comprimido y suena, pero es la ubicación de las vértebras, de las articulaciones. Obviamente hay muchas más técnicas, muchos más movimientos para el equilibrio de lo que es la columna vertebral y las articulaciones. Perfecto, Marcelo, muchísimas gracias. Ya saben, entonces, mis queridas mañaneras, muchas veces no sabemos qué es lo que nos pasa, cómo arreglarnos ya ciertos dolores que
decimos, aquí hay una muy buena alternativa. Esa es una buena alternativa y es la mejor para evitar lo que es cirugías. Es una técnica manual y nos permite alinear la columna, por lo tanto equilibramos nuestro bienestar y nuestra salud. Y algo súper importante es ir donde un profesional. Muchas veces nosotros decimos, me arreglas la columna, porfa, y ahí nos empiezan a sonar, pero eso no está bien. Tenemos que ir donde un profesional. Claro, puede ocasionar muchos problemas, peores lesiones. Lo que necesitamos es gente profesional que trabaje sobre este tema para el equilibrio de la salud. Perfecto, Marcelo, muchísimas gracias. Saliste, pero como nueva. De aquí te puedes ir a desbaratar por ahí un tiempito más. Muchísimas gracias, Marcelo. Y le damos paso nuevamente a la cocina para que el gordito acabe estos bocaditos que están deliciosos.